Hoy le vamos a hacer un tirito a la bizcacha. Vamos a ver qué pasa. Un atardecer hermoso. En un ratito más ya tienen que empezar a salir las grandes. Así que ahora nos vamos a tomar unos mates y a esperarlas. Acá estamos con los últimos preparativos para la bizcachada. Vamos a ver cómo va. Un poquito de viento. Por suerte, en contra. Linternita roja. A ver, iluminá ya más lejos, ¿no? Qué bien se ve, ¿eh? Sí, pero tiene que estar por acá porque estaba. Ah, ¿la viste salir? Sí, se metió en la flor. Ah, ni la vi yo. Pero hizo ruido lleno, ¿eh?
recontra pegada. Carga de vuelta, eh. Tirazo, muy buen tiro. No. Mira cómo se encuevó con el luminoso. Qué hija de puta. Voy a tener que ir a buscar una pala ahora. Ahí está, mira, mira dentro de la cueva. Dale. Perfecto. Se sigue metiendo, ¿eh? Yo te diría que no. Dale, no seas cagón. Manoté ahí. La última te amputo un dedo. Está viva. Ah, se va a zafar la flecha. ¿Qué lo parió? Duros, duros son, Mirá. No. Ahí está. Estamos yendo a recuperar la flecha. Esa es la importancia de tener un ojo luminoso, ¿no? Parece que se agachó justito que tiré. A ver, contar a la audiencia qué estás haciendo. Estamos buscando una flecha que se llevó nuestro amigo el Vizcachón. Pero las cuevas estas son interminables. No es aconsejable esto para la cintura, pero bueno. Tan cara la flecha, así que vamos a tratar de encontrarla. Si nos da el cuero, por lo menos. No se ve el noc luminoso, así que puede llegar a estar en Recalde, más o menos. Esto nos saca frío, Mierda, ella va como 2 metros y nada, ¿eh? No. No. Este estoy filmando, mirá. El Vizcachón apareció. La flecha apareció a medias, pero tuvimos que cavar la línea A y la línea B del subte, más o menos. Por lo menos 5 metros lineales de cueva. Qué manera de peludear. Menos mal que es una loma de tierra, ¿no? Qué locura, boludo, mirá. Me van a matar.
Pero lo importante era rescatar el bicharraco y la flecha.